Sí, buenos días a todas y a todos. Siéntanse como en su casa, la Fundación 11, que es la casa donde conjuntamente con el CERMI tratamos de dar apoyo a la discapacidad. Me acompañan en la mesa, creo que está a mi derecha, ¿no? En ese momento no, así, está a mi izquierda, a su derecha, Enrique Galván. A mi derecha y en el centro, don Borja Fanjul, que es el director general de Política de Discapacidad, y a su derecha, don Luis Cayo Pérez Bueno, que es el presidente del CERMI. Ni qué decir tiene que esta presentación que hoy vamos a realizarles, y así como las mesas que se harán después, pues tienen para plena inclusión, pero también para la Fundación 11 y para la discapacidad en general, y por qué no, para la ciudadanía una importancia extrema. Hemos apostado siempre, siempre por la inclusión en todas sus formas y, lógicamente, lo que aquí hoy se presenta es el primer paso para que esa inclusión sea efectiva y real. En una población donde es imposible acceder a la lectoescritura y sobre todo a la lectura, pues hace que se agraven las situaciones para esa mayor inclusión, sea persona con discapacidad o sin discapacidad. Por lo tanto, quiero en este caso felicitar a Plena Inclusión por la puesta en marcha de este proyecto y que desde Fundación 11 seguiremos a su lado para que este proyecto, no como su nombre indique en este momento, proyecto, sea una realidad y sea una realidad en breve para que todas las personas con discapacidad intelectual, así como personas mayores y ciudadanía en general, pues podamos tener un mayor nivel de comprensión al respecto. Yo, sin más, le cedo la palabra a Enrique Galván, que es el director general de Plena Inclusión. Enrique. Muchas gracias, José Luis. Gracias. En primer lugar, bueno, como siempre, ser los anfitriones, ¿no?, de la discapacidad. Esta es la casa de Fundación 11 y es la casa donde todos y todas nos sentimos, pues, a gusto, ¿no?, y que también es capaz de servir de plataforma y de promotora de tantas iniciativas importantes para la mejora de la calidad de vida de las personas. Y en este caso, en relación con los ámbitos de la accesibilidad cognitiva. Y además, que lo que vamos hoy a trabajar, pues cuenta con el apoyo y con el soporte también en recursos de la Fundación. Muchísimas gracias, José Luis, a ti y a todo tu equipo en el ámbito del área de accesibilidad, a Jesús Hernández y también a Mónica Rodríguez, que hacen un trabajo excelente. Saludar también, como compañeros de mesa, a Luis Cayo, a don Luis Cayo, presidente del CERMI, que realmente nos consta que tiene una especial atención en este momento a la accesibilidad cognitiva como un elemento que debe ser culminado en el reconocimiento legislativo como una accesibilidad que conforma, ¿no?, completa la accesibilidad universal, y que, bueno, pues nosotros estamos abriendo un camino, un canal importante para muchísimas personas, pero sin el reconocimiento de derecho, pues siempre nos falta la puerta de entrada a dignificarlo como un elemento importantísimo y de primer nivel. Así que yo creo que, Luis, pues gracias por tu impulso, y estamos convencidos de que este año va a tener muy buenos resultados, y esos buenos resultados en el ámbito de la incidencia política y el reconocimiento legislativo van a ser posibles por la inestimable participación del director general, de Borja Fanjul, que, bueno, pues hoy nos acompaña, y también nos consta que en su agenda forma parte principal el tema de la accesibilidad cognitiva como un elemento
a potenciar. Hemos tenido la ocasión con Borja de presentarle nuestros proyectos y él ha tenido la suerte de ser el primer representante del Ministerio que abrió el primer congreso estatal, ¿no?, de accesibilidad cognitiva en Cáceres, y nosotros, bueno, pues le reconocemos el esfuerzo que hizo de estar presente y sobre todo pues lo que fue el aliento de que tanta gente en el ámbito de la discapacidad, de la discapacidad intelectual, pues nos sumemos a trabajar en esta línea. Y por último, pues os quería dar las gracias a todas y todos vosotros que estáis aquí. Y yo creo que formáis parte de un proyecto colectivo de construcción de nuevas soluciones. En Silicon Valley dicen que están obsesionados por la simplicidad en las soluciones, ¿no? Y nosotros podemos, bueno, también decir que estamos obsesionados por buscar soluciones sencillas para responder a la complejidad de lo humano. Y hoy, bueno, pues vamos a poder participar y disfrutar de un estudio del profesor León y su equipo, José Antonio, que realmente tiene un valor tremendamente importante para nosotros, porque es poner una evidencia científica en un sentir diario, en un actuar diario, y la puerta para la comprensión del mundo tiene que ver mucho con la construcción de la lectura como el elemento de aprensión de la realidad, ¿no? Y me encanta cuando él habla que la lectura tiene un componente de profundidad interna, que se lee con lo de dentro, con lo que nosotros tenemos, con ese bagaje, ¿no? Y por tanto nos da una dimensión y nos incorpora una manera de mirar la lectura fácil que le da gravedad, le da importancia, le da peso. Por tanto, yo creo que aquí aunamos dos vías de trabajo muy importantes. Una es la investigación, la evidencia científica, que en el ámbito de plena inclusión tiene un elemento central para hacer sólido nuestro conocimiento y legítima nuestra práctica. Y luego también está la participación del movimiento asociativo. Y dejadme, y ya finalizo, poner especial valor en que la participación directa de las personas con discapacidad intelectual en la búsqueda de las soluciones, en la implantación de los recursos, en la capacitación profesional, es algo que para nosotros es una llave revolucionaria. Revolucionaria en el sentido de que son los protagonistas principales de una sociedad, de una solución para la sociedad en su conjunto, y que por tanto esa idea que tenemos de la discapacidad intelectual como un elemento que tenemos que superar, en este caso, es una contribución muy significativa al bienestar del conjunto de la sociedad. Así que muchísimas gracias, gracias por participar tanto a José Antonio como a su equipo, a Cayetano de Aprocor, a Borja Álvarez Rubio de la Subdirección General de Industrias Culturales y Mecenazgo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a Olga Berrios, que también nos va a presentar la herramienta que significa Planeta Fácil. Para nosotros es un gran día, es un gran día gracias al trabajo de todos vosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra Luis Pérez Cayo, Luis Cayo Pérez, perdón, presidente del CERMIN. Buenos días, gracias José Luis Martínez Donoso, gracias a la Fundación ONCE por acogernos y por siempre estar abierta a experiencias valiosas y que agregan talento y agregan elementos para ese cambio social que es la justificación del movimiento asociativo. Gracias a Plena Inclusión, a la Confederación Plena Inclusión España, a todas las personas que acaba de citar Enrique, a su presidente, que acaba de ser reelegido, a la Junta Directiva, que encara estos momentos turbulentos y procelosos, yo creo que con nuevos bríos y con un afán infatigable de procurar mejoras en las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo de sus familias.
Y también un saludo muy cordial, a pesar de que sea el gobierno y parece que tengamos que estar siempre enfrentados, que no es el caso, a Borja Fanjul, porque antes que gobierno es persona con discapacidad y está poniendo allí en su labor pública ahora pues todo lo mejor que atesora, que es mucho. Gracias, Borja. Un saludo también especial a las personas de la dirección de Fundación 11, a Teresa Palaí, a Sabina Lobato, que la veo por ahí, a Jesús Hernández, que acaba de entrar, y a, bueno, si no saludo a Milagros, pues es que no, veo en ella la representación de ese movimiento de familias, que es también la parte esencial de plena inclusión. Pues como bien decía Enrique, y creo que a lo largo de esta jornada intensa, concentrada, pero muy productiva, se va a ver, hay un elemento, un aspecto, una dimensión de esta parte de la ciudadanía activa y comprometida, que somos el tercer sector de acción social de la discapacidad, quizá no demasiado valorado. Yo creo que tenemos quizá un problema de que la sociedad, los poderes públicos, piensan que estamos ahí, que nuestra presencia es gratuita, que no debe ser agradecida, que no debe ser estimada, eso que en psicología se llama el refuerzo positivo, que tantos y tantas necesitamos a título individual y a título grupal, pero uno de los bienes materiales e inmateriales que aporta el movimiento social de la discapacidad y que aquí se va a ver esta mañana con este nuevo producto, con esta nueva elaboración investigadora de plena inclusión, esa es la generación de pensamiento, la generación de inteligencia, de talento al servicio del cambio social. No estamos sobrados de talento y de inteligencia, creo que más bien estamos faltos y carentes, y desde el mundo asociativo, cosa que a veces las administraciones no hacen, que no llegan, que están apremiadas por las soluciones del momento, por las presiones, atenazadas por qué atender o por qué presentar como logro ante sus administrados, ante sus futuros votantes, creo que ahora recae en el mundo asociativo. Y es generar ese conocimiento valioso que nos dote de herramientas para ese cambio social que no admite ya más demoras. Y creo que la presentación de la investigación, saludo a los investigadores, al equipo y los felicito, se inscribe, se inserta dentro de esa estela. La generación de conocimiento valioso en un ámbito, como también se apuntaba por el director de Plena Inclusión, que experimentamos en términos de déficit, de carencia, de falta, que es el de la accesibilidad en general, pero en especial y en particular el de la accesibilidad cognitiva. Es verdad que la accesibilidad general, incluso partiendo de donde partió, que partió de la accesibilidad al entorno físico, ahí se fraguó, ahí hubo las primeras demandas sociales, que después con el tiempo se convierten en respuestas legislativas, en conocimiento técnico, se parametrizan esas necesidades sociales y se les intenta dar solución. Pues tenemos legislación, tenemos soporte normativo que se incumple, y que se incumple flagrantemente e impunemente. Pues el 4 de diciembre de 2017 era la fecha tope que nos dimos en 2003, en un periodo de carencia muy largo, que ha llegado y las obligaciones de accesibilidad, las mínimas que están recogidas en esa normativa estatal, pues hemos visto como una especie de estafa colectiva que no se han cumplido, ¿no? Y no pasa nada o pasa muy poco por ese incumplimiento general. Pero hay ámbitos. Si la accesibilidad universal es un archipiélago, hay islas muy grandes, islas continentes, que no podemos decir que no se cumpla la norma. Es que no tienen norma. Están en un estado previo, como bien decía Enrique, al regulatorio y, por tanto, están en una situación de desprotección, en una situación de debilidad estructural mucho mayor. Y hay, y es la aportación que puedo hacer aquí como CERMI, como expresión de la sociedad civil, para la incidencia política, para generar un cambio en el ámbito regulatorio, en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito de la conciencia sobre estas cuestiones, es donde CERMI puede actuar. Y sí que anuncio que en nuestra agenda política de este año y para esta legislatura, como programa y como consecución, vamos a plantear una propuesta ambiciosa al Gobierno, a los grupos parlamentarios, para que si puede y debiera salir
con unanimidad, con consenso de todas las fuerzas políticas. Tenemos ya en esta legislatura un poco tumultuosa, de las 12 leyes que se aprobaron el año pasado, 3 eran de discapacidad y salieron por unanimidad. Bueno, pues quiere decir que algo podemos aportar a la cohesión de un debate político muy fracturado, muy enfrentado. Una propuesta, como decía, ambiciosa, exigente, de reforma de la legislación general sobre discapacidad, de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión, para que la accesibilidad cognitiva tenga soporte normativo, tenga noción, tenga definición y se encomiende al Gobierno, se mandate al Gobierno para que regule unas condiciones básicas de accesibilidad en el ámbito de lo cognitivo, incluida también la lectura fácil. Bueno, eso es el gran propósito, el gran objetivo que nos hemos marcado y ahí quiero agradecer, y no es retórica, el apoyo y la contribución que va a hacer Plena Inclusión, con ese conocimiento que ya he atesorado, con esta red enorme de personas que estáis trabajando, con las personas con discapacidad intelectual, que no son la excusa ni los destinatarios, sino que son y tienen que ser absolutamente las protagonistas, para que podamos tener a la vuelta de lo que queda de legislatura un soporte normativo que nos permita ejercer con plenitud los derechos a la lectura, los derechos a la comprensión, a utilizar esa llave que se apuntaba, que es la que descifra el misterio del mundo. Y hoy muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo no tienen esa llave porque no se la hemos dado, porque está guardada en el llavero de algún ama o amo de llaves un tanto siniestro. Pienso en alguna película donde había una ama de llaves muy siniestra o les tocaba siempre esa función, que no quiere ofrecer esa llave para que sería las herramientas de accesibilidad cognitiva, para que todas las personas podamos descifrar ese misterio encantador y ese misterio, no sabemos el resultado final que habrá detrás de la puerta, pero que podamos abrir la puerta con estas herramientas de accesibilidad cognitiva. Muchas gracias. A continuación cierra el acto inaugural don Borja Fanjul, que es director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Bueno, buenos días. Quiero empezar agradeciendo a Fundación 11 que nos acoja en este acto que valoramos como importante, muy importante, a Plena Inclusión, que haya decidido contar con el Ministerio para la inauguración de esta jornada, y también saludar al presidente del CERMI, Luis Cayo, que tiene una visión más pesimista que la mía de la relación de las administraciones, de los poderes públicos con la discapacidad en este caso. Yo creo que 3 leyes que se han aprobado en 2017 que tengan que ver con la discapacidad, de 12 que se han aprobado, pues pone de manifiesto que este gobierno pues es el gobierno de las personas, pero que pone especial atención en las personas con discapacidad. Saludar a todo el mundo, no voy a personalizar porque seguro que me dejaría alguien, pero bueno, hablamos de accesibilidad, de lectura fácil en este caso, y por poner un poco en perspectiva, ¿no? Y no verlo todo tan negativo, creo que en los últimos años, en los últimos 40 años, hemos dado unos increíbles pasos en accesibilidad, en el transporte. Ahora ya nadie se plantea que un autobús no sea accesible, aunque sabemos que no siempre funcionan las rampas, que el metro en Madrid es accesible en un 80%, en fin. Y en accesibilidad en espacios, pues efectivamente se aprobó una ley, había un plazo el 4 de diciembre, pero no todo es responsabilidad de la Administración General del Estado. Yo creo que la Administración que más ha cumplido con su obligación de accesibilidad es precisamente la Administración General del Estado. Y para no tener una ley que se incumple y no pasa nada, que no cae en saco roto, hay un régimen de sanciones que funciona perfectamente y de eso puede dar cuenta el presidente del CERMI, ya que sabe que hemos sancionado precisamente por falta de accesibilidad en la comunicación, precisamente a varios bancos por sus páginas web que no eran accesibles.
En comunicación se ha avanzado mucho, quizás no lo suficiente, en nuevas tecnologías, en pictogramas. Pues hace relativamente poco no se veían pictogramas en los edificios públicos y ahora pues cada vez más. Y sí que es verdad que hasta hace dos años yo personalmente nunca había oído hablar de lectura fácil. Fue a través de Plena Inclusión, que creo que es la entidad que ha liderado desde el principio la lectura fácil. Se ha hablado del primer congreso en lectura fácil, que fue en Extremadura. Ahí pues, fue la primera vez que oímos hablar de validadores, de cómo se trabaja en la lectura fácil. Y hay que poner en valor también el trabajo que se hizo desde el Real Patronato sobre Discapacidad, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el año 2012, con Óscar García, que hizo un manual, de seis capítulos en los que explicaba cómo tenía que ser la lectura fácil. No fue hasta el año 2015 que hicimos la Ley General de Discapacidad en lectura fácil y en ese mismo año también la Constitución Española, que si bien se hizo en lectura fácil se tendría que haber hecho en lectura más fácil todavía, puesto que parece que hay poderes en administraciones que no entienden del todo la Constitución. Yo ya le dije, cuando tuvimos la primera reunión sobre lectura fácil a Enrique en el Ministerio, que me parecía muy bien y muy acertado que Plena Inclusión cogiese el bastón, el liderazgo en lectura fácil, pero que entendía que podía haber sido cualquier entidad de voluntariado o cualquier sindicato de banca o cualquier... porque la lectura fácil al final es algo que nos viene bien a todos. Empezando por el mundo de la universidad, donde uno coge un manual de derecho administrativo o de cualquier asignatura y es muy difícil de comprender. Está lleno de latinajos para empezar, pero luego además la terminología que se utiliza pues es complicada. Entender una multa, entender una factura, entender prácticamente todos los documentos que nos llegan de la administración son dificilísimos, hay que leérselos varias veces. Con lo cual, desde la Dirección General, desde el Ministerio, apostamos decididamente por la accesibilidad cognitiva, por la lectura fácil. Y siempre tendréis nuestro apoyo y estaremos de vuestro lado en lo que podamos colaborar. Muchas gracias. Pues daríamos paso a la presentación. La siguiente mesa, por favor. Buenos días. Muy bien. Perfecto. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo soy Olga Berrio, soy la responsable de accesibilidad cognitiva en Plena Inclusión España y voy a presentar esta mesa y también contaré el proyecto de Planeta Fácil a continuación. Deciros, bueno, creo que es importante, ya que estamos hablando de la accesibilidad cognitiva, recordar un poco, ¿no?, qué es esto de la accesibilidad cognitiva. Yo lo suelo definir en que es intentar hacer el mundo más fácil de entender, ¿no? Hay una definición consensuada por la Subcomisión de Accesibilidad Cognitiva de CERMIC que viene a decir que es la cualidad de los entornos, de los productos, de los servicios, de los dispositivos que son fáciles, que los hace fáciles de entender. Y además, se ha mencionado anteriormente, pero creo que es interesante recordarlo, que es algo que beneficia a todas y todos, ¿no? ¿Quién no nos hemos perdido en un entorno, en un hospital, quien no hemos tenido problemas para entender pues una ley, por ejemplo, o para utilizar un dispositivo electrónico, un electrodoméstico en casa? Pero es que hay personas que se benefician especialmente de la accesibilidad cognitiva, personas como las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, por las que trabajamos desde Plena Inclusión y evidentemente también por su familia. Y me parece importante también recordar esa parte de derecho. La accesibilidad cognitiva, y creo que ha salido muchas veces aquí esa imagen, es un derecho llave. ¿A qué nos referimos con esto? Es que es una llave para abrir la puerta a otros derechos. Y aquí vamos a hablar de dos de ellos, ¿no? El derecho a la, fundamentalmente, el derecho a la información y el derecho al acceso a la cultura, ¿no? De entender mejor, pero lo podremos aplicar al empleo,
a la educación, a medios de transporte, al ocio. Imaginaos, tenemos muchísimo trabajo por delante y, bueno, pues un reto muy grande por trabajar y hacer historia entre todas y todos. Entonces, recordada esta definición, paso a presentar. Vamos a tener 20 minutos para que José Antonio nos resuma un trabajo de un año. Le vamos a poner un reto y también nos tendremos a Cayetano, que nos contará un poquito la experiencia. José Antonio León está representando aquí a un equipo más amplio, que tenemos aquí a José Ángel y a Olga, que pertenecen a la Facultad de Psicología de la UAM y es el equipo de investigación con el que Plena Inclusión ha elaborado, hemos elaborado este informe. Decir de José Antonio León que es el responsable y es el responsable del desarrollo de 10 años de metodología que se resumen en el ECOMPLEC. Es una metodología para comprender mejor lo que leemos, para evaluar la comprensión lectora que hemos adaptado para esta investigación y que ha recibido además reconocimiento a nivel no solo nacional sino europeo. Y que además hemos encontrado muy interesante para aplicarlo dentro de este ámbito de la accesibilidad cognitiva. Es catedrático de psicología. Y a continuación, después contará Cayetano Pérez su experiencia. ¿Qué equivocar el primer apellido? Es Carretero. Disculpa, no. Bueno, vienes de Fundación Aprocor. Sí. Y él es uno de los participantes en esta investigación. Un poco intentamos cumplir lo que decía Enrique, la importancia de que sean las personas quienes con discapacidad intelectual quienes estén en todos los procesos, no solo evaluando la lectura fácil, por ejemplo, sino presentando las investigaciones en todos los ámbitos, ¿no? Y quería que destacáramos que además te encanta el metro y que estudias guitarra y violín en el conservatorio. Y la Escuela de Música. Muy bien. Pues le damos paso ahora sí a José Antonio y luego nos cuentas tu experiencia, ¿de acuerdo? Muy bien, Cayetano. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Se oye bien desde aquí? Sí. Mi agradecimiento por estar aquí, por haberme invitado y por haber permitido que hagamos una investigación en la que estamos muy ilusionados, tanto yo como esta Miguel Ángel, José Ángel y Olga, ¿no?, que también han participado en la investigación. Esta investigación fue una solicitud que nos llegó desde Plena Inclusión para desarrollar unas escalas de investigación basadas en la comprensión lectora en personas con discapacidad intelectual. Se puso en marcha en marzo del año pasado y terminamos en diciembre. Y los primeros datos, además, se presentaron en el primer Congreso de Accesibilidad Cognitiva en octubre en Cáceres. Voy a pasar entonces a daros una pequeña visión de lo que es el proyecto, sobre la parte filosófica o la más teórica, pero que lo entendáis, para luego pasaros a los datos y a los resultados finales de esta investigación. Realmente, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los cambios importantes que ha tenido lugar en lo que se ha denominado la cultura lectora, ¿no? Estábamos basados durante muchísimos años, durante muchas décadas, en lo que ha sido siempre la llamada de la adquisición lectora, en la parte del proceso de enseñanza de la lectura, ¿no?, a través de la enseñanza de la decodificación de las palabras, a través de las sílabas, de la estructura sintáctica, etcétera, ¿no? Y ese era un proceso de adquisición progresivo que se iniciaba en edades muy tempranas, fundamentalmente entre los 5 y 6 años, ¿no? Ese ha sido el marco que ha sido incluso basado por la teoría de Chomsky y que hoy en día muchas escuelas, muchas siguen con ese criterio, ¿no?, y tiene una parte importante de funcionamiento. Pero hay otra que se ha ido desarrollando mucho más, que es sobre la cultura, sobre el conocimiento, sobre la base de información que hemos ido acumulando a través de los años y que, de la cual tenemos muchas experiencias y muchos conocimientos. Esa cultura lectora se basa porque somos competentes en lectura, pero la lectura ya no se remite a esas estructuras silábicas o a esas frases aisladas, sino a cualquier contexto en el que nos es útil, por ejemplo, al interpretar o a entender una factura del teléfono, o el seguro del coche, o una página de internet, o cualquier otra cosa en la que estamos involucrados. Es decir, ya es ser competentes para entender, para poner nuestro conocimiento y acceder a ese significado tan importante.
Entonces, la competencia lectora lo que lleva como núcleo de esa comprensión es la comprensión, el mecanismo de comprensión que veremos inmediatamente. Y eso, además, en la medida que lo hagamos más profundo, extraemos mucho más significado porque también lo interaccionamos con nuestros conocimientos previos. Eso nos lleva siempre a una cierta reflexión y esa reflexión nos hace ampliar más conocimientos. Esos conocimientos que vamos ampliando los vamos compartiendo y nos hacen ser más participativos, más inclusivos, y eso necesariamente implica una nueva forma de evaluación. Esa nueva forma de evaluación, por ejemplo, la tenéis muy presente en estos estudios internacionales como PISA, en el que se trabajan con adolescentes y cada dos años se hacen un análisis entero, ya son más de 70 países los que participan en ello, en adolescentes, aunque también se trabaja en adultos, e incluso hay pruebas también para ver cómo la gente es competente cuando maneja páginas web, por ejemplo, dentro de Internet, ¿no? ¿Qué es comprender entonces? ¿Cuál es el mecanismo de comprensión que realmente es el núcleo de todo esto? Pues básicamente es tratar de darle sentido a las cosas, a lo que leo, a lo que veo, a lo que siento, y en eso estamos en esa competencia lectora. Supone un esfuerzo, porque siempre la reflexión, la búsqueda de esa información necesita un esfuerzo, en busca del significado. O sea, yo lo que hago siempre es buscar el significado, en cualquier conversación, en una película, en una reunión que tengo con otras personas, en leer un folleto, en leer el periódico, en cualquier cosa que haga. Entonces, en esa situación tengo que aportar muchos conocimientos, muchas experiencias que ya tengo, me sirven de contexto donde yo puedo entender esa información. Por eso es cultura. Además de eso, comprender es un sentimiento. Es un sentimiento muy interno, porque cuando comprendo algo me hace sentirme bien. De hecho, muchas cosas que estáis, por ejemplo, en esta reunión o esta charla, en la medida que lo comprendáis, os va a gustar. Porque si no os gusta, os aburrís. Y entonces, en ese sentido, pues no me gusta, ¿no? Pero básicamente el mecanismo o el sentimiento que importa es un sentimiento muy, muy personal, está dentro de todo el proceso de la cultura que hablamos. Me gusta y me interesa lo que entiendo correctamente. El hecho de comprender me estimula a seguir buscando, a seguir leyendo. Siempre hay motivos para leer, eso es algo que tenemos que tener muy presente. Y además os digo que la comprensión es el núcleo de la accesibilidad cognitiva. Esto lo hemos dicho ya muchas veces y estamos convencidos de que es así. Vamos a poneros algunos ejemplos. Fijaros, yo estoy hablando ahora mismo oralmente, os comunico de manera oral. Pero aquí a mi izquierda tenéis a una persona que transforma la invisibilidad de la oralidad en masa corpórea a través de sus gestos. Y lo está haciendo en el mismo momento en que me está oyendo hablar. ¿Os dais cuenta? Además de eso, yo sirvo de información en pantalla, de imágenes o de formas que estructuran el conocimiento y os facilitan el acceso. Y además tenéis en la pantalla abajo una transformación de los símbolos orales en símbolos escritos. ¿Os dais cuenta? Son varias formas en las que se presenta la misma información. ¿Y cuál es esa información? ¿El núcleo cuál es? La comprensión de la información, el significado. Todo es el mismo. Todo es varios formatos para decir lo mismo. Esto es accesibilidad cognitiva. Lo estáis viendo. O sea, es algo que tenemos de manera muy natural, lo hacemos de manera, pero a veces no le llamamos por la forma en que realmente es, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, tengo una vaca, yo puedo pensar en alguna vaca que yo he visto, o que yo, mi abuelo tenía una vaca, o que yo qué sé, ¿no? Pero me la puedo imaginar incluso de manera física, si aplico mis conocimientos o mis propias experiencias sobre eso, ¿no? Pero además puedo, además de verla real, puedo hacerla conceptual. Imaginaos que yo quiero hacer un dibujo, o yo la represento así, y eso que tenéis ahí arriba, pues no es una vaca, ya lo sé que no lo es, pero representa una vaca. Y ese símbolo, ese concepto, es fundamental en el lenguaje, en la forma de transmitir conocimientos. Pero veis que lo que quiero deciros con eso es que la información repercute tanto de manera escrita como de manera visual o de manera oral. Todo va a lo mismo, va al significado, va a que comprendamos eso. Si yo le pongo una propiedad, le digo, tengo una vaca lechera, automáticamente resaltamos una propiedad, en este caso las ubres, que nos darían leche, o la podemos vender, la podemos encontrar en un supermercado,
o incluso podemos hacer alguna imagen en la que de alguna forma supone un negocio, una forma de trabajo, una forma de ganarse la vida, ¿no? Veis que en este caso, las imágenes que tenéis aquí, podéis ver en la parte superior que es un tetrabric, evidentemente es un producto final que no sale de la leche directamente de la vaca, pero sí es un producto que ya industrializado se vende en el supermercado. O tenéis una S en la vaca de abajo, que implica pues el símbolo del dólar, que yo aplico mi conocimiento para entenderlo, y veo que los cubos están llenos de billetes verdes, que puede ser el negocio que hago, ¿no? O incluso fijaros que en las manchas de la vaca más de la foto, las manchas no están aleatorizadas. Si aplicáis conocimientos, veis perfectamente, veis algo más, ¿no? ¿Lo veis? ¿Veis cómo interpretamos, cómo extraemos conocimientos, cómo buscamos el significado ante cualquier cosa? Eso es lo que queremos aplicar en el modelo que os voy a enseñar. Cuando hablamos de comprensión y hablamos de conocimientos, van asociados a tipos. Podemos dividirlos. Por ejemplo, sabemos que hay un tipo de comprensión que es muy empática y que implica la comprensión de los otros, los sentimientos de los otros. Y cuando leemos, o sea, o vemos o hablamos con personas que sienten o padecen, nosotros sentimos y padecemos esa información. Entonces, es algo en lo que nos ponemos en lugar del otro. Y ese es un mecanismo fundamental porque canalizamos de esa manera y comprendemos los sentimientos. Pero además, cuando hablamos de personajes o de acciones o del vecino que ha hecho una cosa que no me gusta o que me parece mal, pero puedo entenderlo por la situación que tenía, porque estaba en paro, por lo que sea, pues ha hecho una acción que la puedo entender aunque no la apruebe, ¿no? Entonces estoy entendiendo las metas que otras personas hacen cuando hacen las cosas, ¿no? Las apruebes o no. Esto, si te das cuenta, estos tipos de conocimientos están muy presentes en algún tipo de género de texto, como son toda la literatura, ¿no? Cuentos, leyendas, fábulas, cualquier tipo de novela incluye este tipo de fenómenos. Entonces, son conocimientos que además nos ingresamos e incorporamos en nuestros conocimientos previos. Y en la medida que leemos más, que somos más o que tenemos más experiencias, pues más conocimientos se nos van acumulando. Tenemos, por ejemplo, otro que es la simbólica y conceptual, que se relaciona directamente con el lenguaje, el uso lingüístico que hacemos. Es decir, nosotros tenemos ya un bagaje de un montón de palabras que ya tenemos acumuladas. El diccionario, por ejemplo, de la lengua española puede, si es el panamericano, tiene más de 150.000 términos, pero probablemente nosotros manejamos 10.000, 15.000 términos sin problemas, ¿eh? Y eso es conocimiento también. Tenemos dos tipos de conocimiento que están en rojo, como es el episódico y espacial. Nosotros también podemos hablar de espacios, podemos interpretar un mapa de metro o el de cercanías, o podemos, a través del GPS, saber dónde está el lugar que buscamos, ¿eh? El cine, un restaurante, una gasolinera, etcétera, ¿no? Y la científico-técnica son tipos de conocimientos que van más relacionados con las materias más específicas, con conocimientos, como decíamos antes, más técnicos, más científicos, más académicos, etcétera, ¿no? Como veis, esas dos rojas que tenéis ahí, esas marcas rojas, corresponden, digamos, a un tipo de textos más técnicos. Son tipos de textos que se presentan mucho en lo que es la cultura académica, ¿eh? Cada carrera, si habéis estudiado carrera, si habéis estudiado bachillerato, si habéis hecho, pues ya veis que hay temas específicos, pues adscritos a ciencias o a letras. Tenéis una materia de lengua, una materia de biología, una materia de ciencias naturales, una materia de geografía e historia, etcétera, ¿no? Y por último, tenemos otra cosa que no es menos importante, que es la metacognición. Es la forma en la que yo tengo conciencia, tengo control y me regulo en la forma que voy comprendiendo. Es decir, yo me doy cuenta cuando no entiendo algo, me doy cuenta, ¿eh? Y entonces a veces freno o digo, oye, perdona, no te he entendido, ¿puedes repetirme lo que...? ¿Eh? Eso es metacognición. Entonces son mecanismos o tipos de conocimientos que nosotros también podemos evaluar por separado. Es muy importante también, porque de esa manera no solamente sabemos si un nivel de comprensión es un índice general, es decir, esta persona comprende bien o mal, sino en qué comprende bien y mal. Eso es muy importante en la investigación. Bien, entonces, cuando hablamos de proceso de lectura y hablamos de los niveles lingüísticos que van del nivel léxico a sintáctico, semántico referencial al pragmático, hay procesos que son más pequeñitos, que van a los complejos, y de los complejos van a los más pequeñitos. Hay un modelo interactivo que fluye de arriba abajo, desde nuestros conocimientos a la forma de leer, y también si hacemos la dificultad de lector a un texto complejo, nos impide a veces llegar al conocimiento, ¿no?
Aquí, por ejemplo, el nivel sintáctico y el nivel léxico, utilizando el ejemplo que os he puesto anterior, tengo una vaca, pues es la expresión escrita. Semántico referencial es la imagen que yo genero de mi propia experiencia acerca de una vaca. Y si cojo la tercera, es la, la simbología que yo puedo generar a partir de ahí. Yo utilizo muchos símbolos y de esos símbolos me permiten hablar de cosas que no son reales, que incluso pueden ser imaginarias o que no están presentes y sin embargo puedo entenderlas, aunque no estén presentes presencialmente. La parte baja de esta estructura pues lo aborda bastante bien Lectura Fácil, porque lo que hace es simplificar, reducir, transformar en una forma más accesible, con un lenguaje más cotidiano, más simple, si queréis, menos complejo, al acceso hacia arriba, ¿no? Pero el de arriba no lo podemos olvidar porque es el mecanismo de comprensión que es el que de alguna manera regula todo. Bien, entonces, lo que hemos propuesto en este trabajo es que hay dos niveles de procesamiento en el que de abajo arriba se trabaja con lectura fácil, pero el de arriba abajo tenemos que trabajarlo con estos mecanismos de comprensión, con estos recursos que tenemos más visuales, etcétera, que vamos a ir viendo después. La lectura fácil voy a pasar porque ya sabéis lo que es. En realidad se hace con un nivel importante de material que intenta acercarlos a una población que tiene dificultades lectoras. Esto ya lo tenemos muy, muy presente, ¿no? Pero lo que quiero presentaros aquí es la concepción del modelo en el que estamos viendo, en el que tenéis, no sé si ahí lo veis, aquí tenéis la parte de los conocimientos que hemos ido viendo, aquí tenéis los tipos de materiales de textos continuos o discontinuos y aquí tenéis el resultado de la comprensión. La idea es que si sabemos muy bien de dónde partimos con estos conocimientos y estos materiales con el nivel de dificultad que tienen, pudiéramos predecir cuál es el nivel de comprensión. Para nosotros eso es la utopía, la que estamos buscando en esos años que mencionábamos antes, ¿no? Y en este marco lo hemos adaptado a la discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque en principio no hay muchos estudios sobre estos temas, pero no solo en España, a nivel europeo, incluso a nivel internacional. Hemos buscado, hay muy poco trabajo hecho sobre esto y es muy necesario hacerlo. Así que en este curso pasado hicimos este proyecto, que lo hicimos en plena inclusión en Madrid, con varios centros que participaron, y en ellos queríamos establecer unas escalas de evaluación de la competencia lectora de carácter más universal, si es posible, y con personas de discapacidad intelectual. La forma en que trabajábamos los textos fue siguiendo el marco de referencia europeo de segundas lenguas, que Cervantes, por ejemplo, también lo hemos trabajado previamente con ellos a través de proyectos anteriores, y podíamos distribuir los textos en ese nivel de complejidad creciente, ¿no? Desde ABC, que es el nivel de competencia lingüística que ofrece el Cervantes o cualquier otro nivel de cualquier otra lengua en cualquier otro país. Y, por último, pues tratar de buscar materiales y guías de apoyo que, bueno, pues nos dieran después unas referencias y que, bueno, pues tanto las páginas de plena inclusión pudiera utilizar, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacíamos? Pues preguntas, por ejemplo, como, bueno, ¿cómo leen y comprenden los textos las personas con discapacidad intelectual? ¿Cómo afecta a su rendimiento, por ejemplo, textos que sean más sencillos o textos más complejos? ¿O en qué se asemeja la competencia lectora en personas adultas con discapacidad intelectual comparándolas con personas adultas universitarias? Es decir, máximo de nivel de competencia lectora, con universitarios que están muy, digamos, atareados, muy, muy, muy experimentados con materiales de todo tipo. Vamos a ver qué planteamiento teníamos, ¿no? Y luego, relativamente al tema de las diferencias de la comprensión lectora, si hay, digamos, diferencias, por ejemplo, en el nivel académico que hayan alcanzado estas personas con discapacidad. Es decir, aquellas personas que tienen un nivel muy primario a otras personas que han conseguido, por ejemplo, terminar un bachillerato, por ejemplo, o una secundaria, por ejemplo, ¿no? Ver si de alguna manera hay un grado de relación en la eficiencia, en la competencia lectora, por el factor de estudios, ¿no? Perdón. Más objetivos. Por ejemplo, puede haber diferencias relacionadas con el género. Es decir, las chicas o los chicos se comportan de manera diferente con discapacidad.
Hay diferencias, por ejemplo, en el grado de discapacidad. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un grado de discapacidad muy alto, lo van a hacer peor o menos competencia que aquellos que tienen un grado de discapacidad más bajo. Por ejemplo, un 30% frente a uno de 60, un 70%. Eran cuestiones que nos planteábamos aquí también. ¿Cómo podemos mejorar la competencia lectora a base, digamos, de posibles estrategias que podríamos ir fomentando después de cara al futuro o la futura investigación? Vamos a poner algunos ejemplos que para que veáis la dificultad de los textos. Por ejemplo, algunos son páginas web en las que se propone que van a hacer un viaje y tienen que seleccionar, en este caso, un hotel. Y en el hotel vienen ciertas características, son ciertos precios y hay preguntas que se le van haciendo sobre eso, ¿no? Siempre disponen del material presente cuando le hacemos las preguntas. Tenéis otro, por ejemplo, pues una cita médica en la que se le solicita o una petición que tiene para visitar al especialista y tiene los datos ahí, entonces tiene un plano de metro donde tiene que desplazarse, etcétera, ¿no? Son varias. Esta, por ejemplo, es una información sobre seguridad vial para peatones, ¿no? Muy escueta, pero con información importante sobre esto, ¿no? Y tenéis también información donde no utilizamos textos. Esto es muy importante, porque también os decía que las imágenes también hay que procesarlas semánticamente y tenemos que encontrar el significado. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, dos secuencias de dos viñetas en las que le preguntamos, por ejemplo, si son los mismos personajes los de abajo. Preguntas tan sencillas como esa. O realmente, bueno, pues preguntas que van sobre este tema, qué le está haciendo el camarero, etcétera, por qué se siente así la persona, por qué está triste la persona, o se sorpresa, etcétera, ¿no? Tenéis ese, por ejemplo, que os he puesto, donde son los mismos personajes arriba y abajo, otro que vamos acomplejándolos un poco más. Por ejemplo, en este caso, el de arriba son personajes distintos al de abajo, ¿no? Y hay como una especie de conexión, que puede ser la imagen de la derecha, en la que hay un pintor abajo que está reproduciéndolo a través de lo que le está contando un compañero, un amigo, a través de lo que ve a través del teléfono, ¿no? Veis que en este caso utilizamos conocimientos previos. Por ejemplo, hay una cabina y hay unas personas que esperan en la cabina. Claro, estamos con adultos, pero tú a un niño le dices, ¿y por qué está más gente esperando si tienen sus móviles, ¿no? Entonces no entenderían ese mecanismo, pero veis, buscamos el conocimiento previo para recurrir que estamos con personas adultas, ¿no? Y estas experiencias seguramente las han tenido. Este es más difícil que el anterior, porque aquí, al ser personajes diferentes, tienes que unir la conexión entre el de arriba y abajo apoyándote en la parte de la derecha, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues un pantallazo de lo que puede ser un teléfono móvil para que vean cuál es la función de algunos anagramas o algunos símbolos que son muy utilizados, ¿no? Entonces, bueno, se le dan preguntas específicas para ver para qué sirve esto, para qué sirve esto otro, cuándo utilizarías, si te tendrías que llamar por teléfono, cuál pulsarías, es decir, de alguna manera, algo que tiene que ver con bastante. Y luego, pues pruebas estandarizadas, textos muy complejos en los que ya pasamos la prueba con universitarios. Bueno, ¿qué es el criterio de aplicación? Bueno, pues tenemos textos e imágenes que van en grado de dificultad léxica y semántica, de lo más sencillo, más vinculado quizás a la lectura fácil, a otros que ya, digamos, son más de niveles de competencia lingüística compleja, ¿no? Estamos hablando de B, del nivel B2, del C1, del C2. Intentamos meter dentro de la escala de texto y de la comprensión los tipos de conocimientos y tipos de textos muy distintos, o bien narrativos, o algunos más académicos, o otros más discontinuos, una nota de prensa, una factura de teléfono, etcétera, ¿no? Digamos que el planteamiento que tenemos aquí es que si tenemos los criterios de la aquí tenéis los criterios del marco de referencia europeo. Aquí tenéis la escala según van siendo la complejidad léxica y lingüística y también la información sintáctica. Es decir, va complejándose los textos en esta redirección. Aquí tendríamos los más fáciles. Aquí donde podríamos ubicar, si queréis, a la lectura fácil, porque los textos intentan hacerlo los más cortos y claros posibles. Frente a aquí estarían los más difíciles, ¿no? Lo veis aquí. Si planteamos las hipótesis y comparamos con universitarios, evidentemente pensamos que los universitarios van a subir los niveles sin problema, porque tienen un nivel de competencia muy bueno, muy alto, son enormemente competentes. Pero ¿qué pasaría con las personas con discapacidad intelectual? Pues bueno, si realmente están muy afianzadas con el modelo de lectura fácil o están solamente leyendo los textos más fáciles, lo más probable es que en cuanto le metamos un poquito más de complejidad, pues los datos resulten muy bajos. Es decir, que el nivel de competencia fracase, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Eso es lo que esperamos. No teníamos ningún dato previo sobre esto, así que nos lanzábamos un momento a hacer esto, ¿no? Los participantes fueron 155 personas con discapacidad intelectual que pertenecían a estos centros de adscritos a plena inclusión y utilizamos como grupo control un grupo de 60 y tantos estudiantes de la Universidad Autónoma ya en último curso de carrera, ¿eh? En total 218 estudiantes. Vamos a ver los resultados. Mirad, este es el texto más complicado que teníamos. Este es un C1, C2. En este resultado tenéis los datos en verde, es la distribución, estas son las puntuaciones que van sacando. Es decir, este es el que no ha contestado nada y el que ha contestado el máximo está aquí, ¿no? Lo voy a poner, si queréis, en esta parte de aquí, lo veáis. ¿Veis? Aquí están los que no han contestado nada y ahí los máximos, ¿no? Si veis en el anaranjado, este nivel es el que corresponde a los universitarios. Claro, lo hacen muy bien y están en las puntuaciones muy altas. Pero fijaros el verde. El verde se distribuye a lo largo de esta escala. Es decir, hay muchas personas con dificultad que no pasan la prueba, pero hay muchos, más de una tercera parte, que sí pasan la prueba. Y fijaros, se solapan con los universitarios, incluso superan a algunos universitarios. Esto es un dato que no nos imaginábamos y estamos en el texto más complejo, es más difícil. Es decir, y vemos que hay una diversidad importante en la persona con discapacidad, pero vemos que hay un porcentaje de ellas que son capaces de hacer las tareas muy bien y muy complejas. Si pasamos a otros datos, por ejemplo, cuando hablamos de temas de salud, son cuadernillos con varios textos, vemos que efectivamente la parte roja de arriba se mantienen con los universitarios siempre en los niveles altos, pero fijaros que también los de personas con discapacidad obtienen resultados importantes. Se nota que la dificultad se les mella un poquito, pero fijaros que la media básicamente aprueba. Es decir, que realmente ponen de su parte estrategias para responder más o menos bien a este tipo de tareas. Aquí tenéis un cuadernillo de viajes, aquí hay un par de ellos, aquí se ponen esos niveles, también corresponde a que cuanto más difícil bajan los niveles, pero son satisfactorios en cualquier caso. Aquí tenéis las viñetas, aquí tenéis por ejemplo una viñeta esta del camarero, veis que la distribución cambia radicalmente con respecto al texto más difícil, ¿no? Por ejemplo, en este caso veis que mientras que todos los universitarios se concentran en la parte más alta, en las puntuaciones más altas, pero aquí ya veis que una distribución de las personas con discapacidad se distribuye más e incluso son muchos más los que ya empiezan a responder de manera muy, muy, muy correcta, ¿no? En ese ámbito. Es decir, que yo diría que más de la mitad de las personas ya tienen un nivel bastante aceptable con las viñetas. Esto nos da una pista tremenda porque si podemos trabajar con imágenes, estamos trabajando también sobre procesos que tienen de comprensión, pero estamos en otro nivel que no simplemente es el texto, ¿eh? Acordaros que siempre las respuestas tienen que leer, son respuestas de elección múltiple y tienen que responder. O sea, que la tarea de lectura está presente en cualquier caso, ¿eh? Aquí tenéis otro dato muy interesante. Fijaros, en este caso tenéis una barra de arriba en la que tenéis a los universitarios y esa franja de por arriba y por abajo es como las notas máximas, las notas mínimas que sacan. Entonces, es un grupo muy homogéneo, es decir, casi todos lo hacen muy bien, con un margen muy pequeñito. Fijaros, sin embargo, esta línea, que es la más importante, veamos, son los tipos de conocimientos. Los primeros son los de empático, orientaciones a meta, y veis que los técnicos ya son más difíciles de entender. Pero fijaros que en realidad lo hacen bastante bien. Pero el tema de ellos, o el dato curioso de ellos, es la gran diversidad que hay. Fijaros, hay personas que contestan muy bien arriba, y la franja de abajo, personas que lo hacen con más dificultad, ¿veis? Y eso se repite constantemente en todas las pruebas que hemos hecho. Es decir, hay una gran diversidad en los resultados, no podemos homogeneizar, son muy distintos unos de otros y se refleja claramente en las puntuaciones que ellos sacan, ¿eh? Aquí tenéis las diferencias por sexo. En azul los chicos, en naranja las chicas. Prácticamente no hay diferencias, exceptuando en la parte de abajo, cuando los textos tienen más aportación visual. Salen ahí una pequeña diferencia, pero tampoco es muy importante. Pero fijaros estas que son las comparaciones por el nivel educativo. Los que tienen la franja negra son aquellos que estudiaron secundaria. Los que tienen la franja gris, los que llegaron a primaria. Fijaros que no lo hacen mal los de primaria, pero hay una sensibilización clara porque en todas las medidas superan cualitativamente a unos a otros, ¿no? Los que
el nivel educativo de secundaria mejoran ostensiblemente el rendimiento en estas tareas, lo cual es un factor que sí está prediciendo mucho de la información que estamos analizando. Voy a pasar esto y voy a ir ya a las conclusiones. Bueno, aquí llegamos a deciros que efectivamente con estos datos esta concepción lectora funciona. Está basada en los procesos de tipo de comprensión, como os decía antes, en personas adultas con discapacidad intelectual. Se incluye perfectamente dentro del marco de la accesibilidad cognitiva, porque tiene como objetivo esa cultura lectora y tratamos de integrar mucha información disponible, como cómics, como imágenes, como textos, que hacen más fácil la comprensión del mundo que nos rodea. Es decir, podemos utilizar eso como recursos futuros y no solamente el simplificar los textos, sino también añadirles más cosas que puedan ser más interesantes o puedan resultar más atractivos, ¿no? Los resultados de este estudio hacen viable esta condición de la lectura. Hay otra cosa que también yo creo que resaltaría en este trabajo y es que la participación de las personas con discapacidad intelectual resulta clave para evaluar este tipo de estudios y además que creo que es la dirección correcta. Yo creo que tenemos que hacer muchos más trabajos que nos vayan aportando datos sobre los cuales podamos generar luego materiales, diseños, estrategias futuras, ¿no? Sobre el nivel de competencia lectora, bueno, pues hemos visto que en general hay un buen comportamiento en ambos grupos. Y además ese nivel se ha visto que se cumple tanto en textos simples y complejos y viñetas como los tipos de comprensión analizados, siempre con esa diferencia importante. Pero aunque esas diferencias son importantes, hemos visto que hay solapamientos. Eso no nos lo imaginábamos. O sea, que haya personas con discapacidad que hayan igualado o superado algunos universitarios. Eso me quedo con ello porque realmente es un dato que no pensábamos que en ningún momento podría salir. Y sale repetidamente en todos los materiales que hemos ido aplicando. Las personas con discapacidad tienen además, creemos, un amplio margen de mejora si se fomentan este tipo de estrategias de manera más adecuada. Yo creo que tenemos esa ganancia posible, ese potencial de ganancia, si de alguna forma se diseñan materiales que puedan acoplarse en esta dirección. Sobre personas con discapacidad intelectual entre ellos, bueno, pues lo que hemos visto es que hay una gran diversidad entre ellos. Habéis visto que hay un rango enorme entre personas que tienen un nivel de competencia muy distinto a otros, ¿no? Lo que hemos visto es que el grado de discapacidad en sí mismo no predice el rendimiento lector. Probablemente porque en el grado de discapacidad hay factores cognitivos, pero hay otros factores que pueden ser sociales o familiares que también sopesan a la hora de dar la discapacidad y eso evidentemente pues interfiere en los resultados, ¿no? Sin embargo, el nivel educativo sí se predice el rendimiento y tampoco hemos encontrado una demasiada relación o diferencias en relación al sexo, quizás en esos temas relacionados con aspectos visuales. Un dato importantísimo, por ejemplo, de este trabajo, y además yo creo que fue una buena iniciativa porque lo tuvimos pensando durante mucho tiempo, si dar tiempo o no dar tiempo fijo a las tareas. Decidimos que no. Y hemos comprobado que eso realmente es un factor a favor de la discapacidad. Fijaros, el tiempo medio en hacer un cuadernillo a un universitario son unos 36 minutos, un poco más de media hora. Pero la media para una persona con discapacidad intelectual son 113 minutos, dos horas. Bueno, vale. Si hubiéramos reducido a lo mejor esos tiempos a los 36 minutos, probablemente no hubiéramos encontrado otros resultados. Pero nos da igual, porque lo que queremos es que la persona acceda al conocimiento, a la comprensión. Y además que si una persona dispone de ese tiempo, pues mejora sus resultados, que al fondo es lo que queremos. O sea, no tenemos que buscar esos tiempos, ¿no? Que cada uno dedique el tiempo que necesita. Es que eso es que algo que creo que es mucho más natural, más ecológico, no tener que ser tan restrictivo. Es decir, que realmente son cuestiones que de alguna manera pues tenemos que tener en cuenta en el futuro, ¿no? ¿Algunas ideas o sugerencias? Bueno, pues puede complementar este tipo de estudios la lectura fácil, claro que sí. Puede fomentar la motivación al tratar de hacer los textos más motivadores. Por ejemplo, si se utiliza, yo qué sé, el humor, o se utilizan dibujos,
o imágenes que de alguna forma pueden ser más atractivas, eso en sí mismo aumentaría la motivación intrínseca, la facilitación de esa comprensión, con lo cual también decíamos, ¿no?, que era un mecanismo motivador. También, por ejemplo, la forma en que se pueden organizar las ideas de los textos en una estructura determinada, pues facilita mejor la comprensión que otras. Eso también lo hemos estudiado mucho en niños o en adolescentes. Y además que este diseño de materiales de lectura también se pueden aplicar a otros colectivos que también tengan problemas tengan necesidades especiales para adecuar los textos a otras formas, ¿no? En el futuro, digamos, uno de los objetivos que teníamos es que pueda ser ampliable a nivel nacional, incluso con otros colectivos, y puede complementarse con otros proyectos europeos, porque ya incluso en el Congreso de Cáceres contactamos mucho con los otros ponentes, uno era de Israel, otro era de austríaca, y estaban muy a favor de este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues también se podría fomentar por ahí una vía europea, que yo creo que también tendría mucho sentido. Y muchísimas gracias. Esto era todo lo que quería contaros. Pues, si os parece, creo que ahora sería también interesante escuchar la experiencia de Cayetano, que fue una de las personas, como decíamos, que ha participado y que le damos mucho las gracias a él y a todas las participantes de los grupos y, bueno, pues a todas las entidades y en especial a Fundación Aprocor de Plena Inclusión Madrid, que nos ha apoyado tanto con el proyecto. Así que, si quieres, ¿tendrías que encender el botón rojo? Ese. Buenos días. Hola. Mi nombre es Cayetano Carretero Rodríguez. Vengo de la Fundación Aprocor. Una de las cosas que me gusta hacer es leer, sobre todo el periódico. Y mi libro favorito es El niño con el pijama de rayas. Lo que más o menos me gusta es la poesía, porque hay cosas que no entiendo y las tengo que buscar en el diccionario. A veces, cuando busco en el diccionario, hay definiciones que no entiendo. Me motiva a validar textos porque es una ayuda para mí y mucha más gente por entender muchos más textos. A veces los profesionales se equivocan al adaptar en lectura fácil y gente como yo les ayudamos a corregirlo. Aquí otro es. La prueba tiene diferentes textos. Unos son más fáciles que otros. Me gustó participar porque eso ayuda a todos y a todas. Y también hice los cursos de guitarra y violín en la Escuela de Música y Conservatorio. Y por el metro me manejo muy bien y también hago cosas en la fundación, me gusta mucho y estoy trabajando ahora en el Centro Donel de Prácticas. Así que le doy muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Cayetano, por tu intervención. No os vayáis. Si queréis, damos un turno a un par de preguntas, porque yo creo que es un tema que suscita mucho debate. No tenemos mucho tiempo, porque nos gustaría también dar unos minutitos al proyecto que queremos contaros, pero sí que creo que es interesante, ¿no?, que podamos consultarle tanto a Cayetano como a José Antonio cualquiera de las dudas que haya suscitado esta presentación. Mientras se levantan manos, recordaros, no sé si habéis cogido en la puerta, tenéis el resumen del informe y en él un enlace al informe completo, ¿vale? Para descargarlo, porque son como unas 80 páginas de informe y bueno, lo tenéis disponible en internet, ¿de acuerdo? Entonces, por allí, Óscar tiene. Ahí al fondo, por cierto, está representada la red de accesibilidad cognitiva de plena inclusión, que también está apoyando esta investigación. Hola, hola, buenos días. Juan Antonio, una pregunta. ¿Pudisteis medir en los textos el tema de la motivación? Es decir, porque seguramente habrá también una parte muy importante relacionada, vamos, nosotros lo vivimos cuando hacemos adaptaciones y validaciones, les damos determinados textos que son un tostón y mis compañeras de dinamizadoras se ven locas para poder motivar al equipo. Sin embargo, otros que son más de cuestiones culturales, etcétera, pues van como la seda. Entonces, esa cuestión, ¿pudisteis medirla? ¿Pudisteis introducir algún elemento de referencia? Bueno, dentro de los... ¿se me oye aquí, sola? Sí. Dentro de los textos
establecíamos varios criterios. No hay un consenso específico sobre el grado de motivación, porque eso es muy subjetivo, ¿no? Pero sí es verdad que tiramos de muchos cientos de textos. Inicialmente pasamos a decenas de textos y esos luego nos vamos, y son filtros que vamos haciendo en equipo. Es decir, son varias personas las que leemos y sobre ellos vamos comentando. Entonces, al final, pues una frecuencia alta de un texto que sale atractivo, pues lo consideramos más que otro que no. Pero también, digamos, en los textos que tenemos, hay textos que son más atractivos que otros desde el punto de vista motivador, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, las viñetas sí tienen un carácter o bien de humor o bien de sarcasmo social, por ejemplo, ¿no? Que también tuviera una cierta crítica social, una sátira social, que dijera algo, porque realmente lo importante es que tenga un significado y que esa información que tú extraes sea interesante para la persona. Es decir, eso en sí mismo es motivador, ¿eh? O sea, entonces, los temas que utilizábamos nos poníamos en el lugar de ellos, ¿no? Por ejemplo, algo que necesitan es, pues no sé, una cita con el médico y entonces interpretarla o saber qué es lo que tienen que hacerlo, ¿no? Eso es una necesidad, pero claro, ahí no le podemos poner el humor, ¿no? Pero en una viñeta, por ejemplo, sí. O algún texto que podamos poner algo, una anécdota, pues sí. Es decir, y eso además, lo que vemos que son señalizadores, son complementos que sin desviarnos demasiado de la temática, ayudan mejor a comprender. Eso sí lo sabemos. Lo que pasa es que si te cargas mucho en el humor, entonces te puedes ir a, digamos, una vía más secundaria, donde, digamos, ya la información no es lo más importante, sino quizás la gracia que te haga el texto, ¿no? Eso, digamos, entre información accesoria e información principal. O sea, esos son criterios que establecíamos un poco por consenso del grupo, ¿no? Pero, bueno, son personas también con las que trabajo que están muy preparadas, que ya tienen mucho, mucho recorrido, ¿no? Con lo cual es más fácil en ese sentido. Y luego, muchos de esos trabajos lo hemos probado en algunos estudios previos a ver cómo funcionaban, ¿no? Entonces veíamos que efectivamente luego la implicación de la persona, ¿qué te ha gustado este me ha gustado más y tal? Y porque esa información nos viene perfecta para calibrar ya definitivamente los textos, ¿no? ¿Me oyen? Sí. Bueno, mi nombre es Francisco. Pertenezco al centro de Afanias y quería saber sobre el estudio ese que se ha hecho entre universitarios y personas de discapacidad, ¿a qué nivel se ha cogido la discapacidad? ¿Qué grado de discapacidad tendrían los chicos? ¿20, 10, 15, 70? Sí. Para conocer ese estudio, si es realmente... Sí, sí, está que supongo que sea verídico porque ha salido ahí las estadísticas, ¿no? Mm. Y quería saber qué tipo de discapacidad tenía este tipo de personas. Gracias. Sí, la memoria está especificado incluso individualmente, pero claro, son anónimas, ¿no? O sea, sujeto persona 1, persona 2, pero está, digamos, entre un 30 a un 70%. Toda esa base se tomó para el análisis. Es decir, personas que tienen un 30% de discapacidad a uno que tienen ya el 70%. Es más o menos el margen donde los 155 personas con discapacidad estaban en ese ámbito. Hola, buenos días. Me llamo Concha y trabajo en Fundación Alas Madrid, que hemos participado en la investigación y que para nosotros fue una experiencia magnífica, desde luego. Y una de las cosas de las que ha dicho, a mí me gustaría subrayarla, y es el tiempo de respuesta. El respetar el tiempo de respuesta es importantísimo, pero a todos los niveles, porque si no realmente no llegamos a conocer el nivel de comprensión de la persona, pero ni el nivel de comprensión ni el nivel de actuación. Vivimos en una sociedad muy rápida, muy rápida, e incluso cuando se nos piden los textos también tenemos cierta premura para poder realizarlos, ¿no? Entonces, simplemente subrayar eso, ¿no? El respetar los tiempos, que me ha gustado muchísimo que lo haya comentado. Gracias. Sí, y también te agradezco tu participación como la de todos, ¿no? Que la hemos puesto en la transparencia. Yo creo que eso, pero fíjate, era un debate que creamos inicialmente y que no nos damos cuenta al principio, como queríamos ser demasiado técnicos y tal, pero efectivamente la razón nos la da ahora los datos, ¿no?
Y efectivamente tienes toda la razón. Yo creo que lo más importante es que las personas comprendan el cuánto, cómo lo hagan, cada uno. Pero si el resultado final es este, yo me voy encantado, ¿no? Porque realmente conseguimos el objetivo, ¿no? Bueno, lo mío no es ni un ruego ni una pregunta, es simplemente daros las gracias. Me siento súper orgullosa de haber podido participar en cierta medida con la investigación y daros las gracias porque me parece que al final los resultados de esta investigación creo que al final son un poco la llave a la unificación de criterios en los apoyos a las personas. Y creo que este foro en concreto, donde estamos ahora mismo, podría ser el inicio de eso, de en vez de trabajar de maneras paralelas, de maneras diferentes, trabajar al unísono y además acogernos a esas diferencias individuales entre las personas. No basarnos tanto en el nivel o en el grado de discapacidad, sino en el apoyo que necesita una persona de manera individual. O sea que al final también eso también nos va a ayudar un poco a separarnos de ese perfil de persona con discapacidad. Es simplemente el nivel de apoyo que necesita en un momento determinado y chimpún. Y nada, pues muchas gracias y más a todo el equipo. Gracias a ti también, porque tu participación también fue muy, muy importante en la investigación. Y además por el apoyo que también nos ha avisado, ¿no? Gracias. Si os parece, damos un turno más de palabra y continuamos con la jornada. Hola, buenos días. Mi nombre es María Viejo y vengo de Plena Inclusión Andalucía. Tengo la suerte de estar también en la red de accesibilidad. Yo quería haceros una consulta en cuanto a la diferenciación en los resultados que ha habido en comprensión lectora de personas con discapacidad intelectual. Habéis comentado que, por ejemplo, el grado de discapacidad no es algo relevante. Sí, el nivel académico que tiene la persona no es tampoco significativo el sexo. Pero, sin embargo, ciertamente hay una diferenciación ahí importante. Quería preguntaros si habéis manejado algunas hipótesis, algunas conclusiones que a lo mejor no nos hayáis expuesto, de a qué consideráis que se debe esa gran dispersidad, ¿no? O sea, ese gran abanico a la hora de esa comprensión lectora en las personas con discapacidad intelectual. Sí, bueno, te respondo. Realmente es un problema porque no siempre disponíamos de todos los datos de las personas. O sea, normalmente las personas con discapacidad intelectual tienen que tener una evaluación sobre su intelecto, ¿no? Sobre una prueba de inteligencia. Y entonces esos son datos que afectan directamente a su materia cognitiva, a su habilidad cognitiva, a su capacidad cognitiva. Y entonces eso sí nos vendría. Pero claro, cuando hablamos de discapacidad, es una categoría más amplia en la que, por ejemplo, se mide el grado de autonomía, por ponerte un ejemplo, ¿no? O factores sociales que afectan más a unas personas que a otras, ¿no? Y a eso pues se le suma un grado de discapacidad, ¿no? Ese grado de autonomía, y no solamente el cognitivo, ¿no? Por eso hemos visto, por ejemplo, que una persona con una discapacidad del 70% podría hacerlo igual o mejor que uno del 30%. Claro, no entendíamos por qué, hasta que nos metimos realmente en cómo están categorizadas, ¿no? Insistimos en pedir algunos datos de este tipo, pero o bien la asociación o bien tal no lo disponían, ¿no? O no. Entonces, bueno, pues contábamos con ese dato, era el primer estudio, pero sí creo que es importante que eso lo tengamos en cuenta en el futuro. Yo creo que es un factor, y además te agradezco la pregunta por eso, porque creo que es importante ver realmente si la disfunción cognitiva está asociada a otras cosas o no. Y bueno, ya es, digamos, un paso más en la investigación que nos abriría, digamos, más información vital para el futuro, ¿no? Creo que quiere hacer una pequeña intervención, Laura. Y seguimos. Bueno, muchísimas gracias por la investigación al equipo y por la presentación. Y yo, una de las cosas que más me ha gustado de todo lo que has contado en relación a los resultados es cuando has dicho el que todos los tipos de comprensión diferentes que hay, ¿no? Y que mucha parte de la comprensión lectora es fruto de las experiencias previas, ¿no? Lo que me lleva a poner sobre la mesa como un reto más de lo que se han comentado esta mañana, que nuestras organizaciones deben de promover, y así lo estamos haciendo, muchas oportunidades diferentes de experiencias vitales a las personas con discapacidad intelectual
cada uno en relación a sus propios intereses, porque eso va a redundar en la comprensión lectora, ¿no? Entonces, desde que empecé a leer las conclusiones del informe, es como que se me ha quedado ahí grabado que no solamente para las personas con discapacidad intelectual, sino para la población en general, ¿no? A mayor vivencia, mayor experiencia, vas integrando en tu ADN de una manera no consciente, ¿no?, conocimiento que te ayuda a comprender otras cosas más difíciles. Con lo cual yo creo que ahí, yo creo que en la medida en que nuestras asociaciones promovamos experiencias diferentes, cosas diferentes, etcétera, etcétera, también va encaminado a una mayor comprensión lectora y del entorno en general, ¿no? Bueno. Yo creo que eso es muy una idea muy bonita, vamos. Absolutamente de acuerdo. O sea, no estamos haciendo nada especial. Yo creo que lo que tenemos que aumentar es la sensibilidad hacia estos temas con estas personas, ¿no? Porque también a nivel universal se hace, ¿no? Se hace con niños, se hace con adolescentes, se hace con personas que tienen problemas en otras índoles, pero aquí yo creo que es donde tenemos que concentrar el esfuerzo, yo creo. Y además que esto luego vale efectivamente para cualquier otro ámbito de público. De lo que mejoremos aquí, con estas personas lo vamos a mejorar también a nivel general, ¿no? Yo creo que eso es, tienes toda la razón. Eso. Precisamente iba a intervenir o intentando cerrar esta parte de la sesión con esto, poniendo ejemplos, ¿no? En la red de accesibilidad hace poco comentábamos la evaluación, varias experiencias que teníamos de evaluación de mapas, de planos de ciudades o de museos. Nos hemos encontrado con la situación de que había muchas personas con discapacidad intelectual que estaban participando en esa evaluación que nunca habían tenido la oportunidad de usar un mapa. Entonces, si nunca te has enfrentado a ciertos tipos de contenidos, lo que comentaba nuestra compañera Laura Espejo, es muy complicado. Igual, pues cuando tienes la oportunidad, como la tiene Cayetano, de ser validador de lectura fácil, el nivel de comprensión lectora aumenta. Yo creo que eso va muy en la línea también de lo que queremos presentar ahora, usar diferentes estrategias, diferentes herramientas, para, no solo de lectura fácil, para favorecer precisamente esas otras estrategias de comprensión lectora. Creo que la investigación nos ayuda a confirmar sospechas e intuiciones como teníamos sobre, por ejemplo, el uso de aumentar los tiempos, pero nos abre otros campos que son importantes, ¿no?, de desarrollo para realizar. Recordemos, y muy importante también, agradecer el apoyo otra vez de Fundación 11, porque sin su apoyo no hubiera sido posible ese proyecto, y la cantidad de entidades coordinadas por Plena Inclusión Madrid, aquí representada Fundación APROCOR, que habéis participado. Si os parece, bueno, le damos un aplauso otra vez a nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Le damos paso, invito a subir a Borja Álvarez para que nos ayude en la presentación de la siguiente parte, que vamos a hacerla muy breve. Sería pues una de esas estrategias para el fomento de la comprensión lectora. Ahora sí. Gracias. Lo primero, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por vuestro apoyo. Borja Álvarez es el subdirector general de Industrias Culturales Mecenazgo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Me gustaría empezar con esta parte, que nos cuente, bueno, él un poco, bueno, cuál es el compromiso del Ministerio de Cultura en apoyar este tipo de proyectos, en ayudar a que se haga más cultura y que además esa cultura sea accesible. Y ahora os contamos un poquito más este proyecto en concreto al que nos están apoyando. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias por la invitación a venir aquí a este acto. La verdad es que escuchar la presentación del informe que ha hecho la Universidad Autónoma ha sido muy interesante para nosotros, porque una de las líneas de acción de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Educación y Cultura es precisamente promover la cultura para todos, el derecho a la cultura que sea también para las personas que tienen dificultades cognitivas. Por eso, en nuestras líneas de acción de subvenciones, tenemos una línea, acción y promoción cultural, que apoya proyectos de promoción cultural y entre ellos ha apoyado distintos proyectos que permiten que se haga efectivo ese derecho de acceso a la cultura de las personas con dificultades cognitivas.
Y decía que es muy importante para nosotros escuchar la presentación de este informe y tener acceso a él, porque realmente creo que es una forma de justificar toda esta línea de trabajo e impulsarla cada vez más, ¿no? Nosotros oímos mucho últimamente que se hablan de la importancia de las tecnologías del lenguaje, ¿no? Porque se dicen que hay cada vez más impulso del lenguaje con las máquinas, pero bueno, primero tendrá que haber un lenguaje para todos, ¿no? Una accesibilidad de todos a la cultura antes de pasar a esas nuevas tecnologías. Además de estas líneas de ayudas, también hay otras líneas por las que la Dirección General está muy comprometida con el acceso de las personas con discapacidades visuales. Seguro que conocéis el Tratado de Marrakech, que se firmó en 2013 en materia de derechos de autor para permitir el acceso de las personas con discapacidad visual a las obras protegidas, ¿no? Para permitir precisamente que se puedan hacer estas obras accesibles sin que tengan problemas de derechos. Este tratado se ratificó por la Unión Europea el año pasado y está en trámite de transposición para incorporarlo también al derecho español, para que no existan ese tipo de problemas. Dicho esto, bueno, ahora estoy aquí para presentar la web de Planeta Fácil y el Club de Lectura que ha elaborado Plena Inclusión con nuestro apoyo. Esta iniciativa parte de un largo camino, ¿no? en materia del acceso a los textos para las personas con dificultades cognitivas. La primera vez que se habló de esta línea de fomento de la lectura accesible fue ya en 1963 por la UNESCO, y desde los años 70 existen en ámbitos públicos y privados centros de lectura fácil en muchos países europeos, empezando en primer lugar en los años 70 por los países nórdicos. También la Federación Internacional de Instituciones y Asociaciones Bibliotecarias ha hecho mucho trabajo en este campo. Y en todo caso, es justo decir que en España el principal trabajo que se ha venido desarrollando en este campo lo han realizado el sector asociativo. Entidades como Plena Inclusión o como la ONCE son las que realmente han impulsado el acceso de los discapacitados visuales a la lectura. Que nosotros intentamos impulsar, pero que ellos han realmente llevado la principal carga del proceso. Este acceso a lectura fácil debería ser transversal. Nosotros lo apoyamos desde el punto de vista cultural, pero es verdad que hay muchísimas variantes, ¿no? El ámbito periodístico, el ámbito legislativo, el ámbito sanitario, los transportes. Hemos oído hablar mucho de la red de metro, de las citas sanitarias. En todo caso, nosotros intentamos que cada vez más se extienda a sectores como los museos, las obras de teatro, las bibliotecas, editoriales, y es lo que impulsamos a través de nuestras líneas de ayudas. Por cierto, que ya un clásico como El Quijote se adaptó a lectura fácil en el año 2005, ¿no? ya hace 13 años. En definitiva, nosotros, aunque reconocemos el impulso del sector asociativo en este campo, sí que creemos que es nuestro deber, como entidades públicas, impulsar la lectura fácil y, en definitiva, la plena inclusión y el acceso de todos a la lectura. Y por eso hemos apoyado este proyecto, que ahora va a explicar Olga, a la que doy paso para que nos lo explique en detalle. Muchas gracias. Muy bien, pues presentamos brevemente ahora este recurso, que ya os digo, pensamos que puede ser una estrategia para favorecer esa comprensión lectora, el acceso a la cultura y también a una información fácil. Tenéis en la pantalla ahora mismo, gracias Pablo. Es una web. Planeta Fácil es una web de noticias fáciles de entender sobre el mundo y la discapacidad, y también un club de lectura fácil en Internet. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, creo que lo ha explicado muy bien Borja. Queríamos esa llave, ¿no? Intentar incidir en ese derecho a la cultura y también dar, porque ya hay muchas entidades que están dando, haciendo lectura fácil de boletines de sus webs, de noticias a nivel local, a nivel regional. Queríamos dar también noticias a nivel nacional e internacional, dar esa visión en lectura fácil. Planeta Fácil, además, lo hacemos entre un equipo de la Confederación de Plena Inclusión. No está aquí representado, no está aquí nuestro compañero Antonio Hinojosa, que es un profesional con discapacidad intelectual contratado en Plena Inclusión, que es el que, hacemos un pequeño equipo de redacción periodística, que es con él.
con quien decidimos las noticias que publicamos en él, en este medio de comunicación. Y deciros que tanto la web como los contenidos son validados por un equipo de personas con discapacidad intelectual que ha comprobado que son fáciles de entender y de usar la web, que en este caso está representada también por aquí Cooperativa Altavoz, que es quien nos está ayudando. Y además colaboramos con las federaciones y entidades miembros de Plena Inclusión a través de la red de accesibilidad cognitiva. Bueno, navegando un poco en la web, en la portada podéis ver un poco de información de qué es, un par de noticias destacadas. Si vamos bajando más abajo encontraremos también información del Club de Lectura destacada y un boletín de suscripción a las noticias que enviamos cada dos semanas. Veréis arriba del todo que hay realmente tres secciones importantes en las noticias. Que están clasificadas en seis secciones, como noticias internacionales, noticias de las organizaciones de plena inclusión, noticias sobre discapacidad, en las que estamos colaborando con el CERMI y en las que informamos no solo de discapacidad intelectual, evidentemente, de los avances y de las necesidades y las preocupaciones que tenemos a nivel del Estado en cuanto a todos los ámbitos de a todas las discapacidades. Tenemos también, evidentemente, una sección de cultura y nos gustaría destacar una de las secciones que es de opinión, en la que recogemos artículos de opinión también adaptados a lectura fácil de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En la siguiente sección, en libros, tenéis una colección adaptada que le hicimos en convocatorias anteriores, gracias a esta adaptación al Ministerio de Cultura también, que tenéis aquí la colección Léelo Fácil, con novelas y obras de teatro como La Reina Mab o una de Jordi Sierra y Fabra o clásicos también como de Becker o de Emilia Pardo Bazán adaptado. Y en la sección, en la pestaña de club de lectura, estamos dinamizando ese club de lectura que justo estas semanas hemos empezado con la novela de Jordi Sierra y Fabra, de las voces del futuro, el mes pasado estuvimos leyendo La Reina Mab, de Laura Gallego. Y una de las cosas que estamos haciendo es precisamente también cada dos semanas, el próximo sería el 28 de febrero a las 4, tenemos reuniones en directo a través de YouTube en la que las personas también nos pueden enviar sus comentarios. ¿Cómo funciona el club? Las personas se pueden descargar los libros de forma gratuita, también leerlos a través del navegador y tienen que leer, bueno, pues cada semana damos un fragmento del libro para hacer la lectura. Y dentro de esa web, si pulsamos en Participa, las personas están dejando los comentarios. Ahora mismo había desde ayer que hicimos las primeras preguntas de esos primeros capítulos, había entre 20 y 30 o 30 y tantos comentarios ya sobre este libro, bueno, que es de una realidad futurista, y están las personas comentando cómo se imaginan el futuro, en fin, un poco lo que está ocurriendo con los personajes de esa obra. Por deciros datos, en un solo mes ya tenemos más de 10.000 visitas, que han superado las descargas del año pasado, por ejemplo, de las publicaciones de Léelo Fácil. Y bueno, tenemos casi 6.000 personas suscritas al boletín de Planeta Fácil y al Club de Lectura. Es decir, que es verdad que el Planeta Fácil ya funcionaba como boletín, no como web, hace un año, ¿de acuerdo? Y en un mes ya hemos recibido más de 160 comentarios, sin contar con los que recibimos a través de los vídeos. Así que estamos muy felices porque vemos que está teniendo muy buena acogida por las entidades y estamos dando un recurso más. También por hacer la lectura, bueno, y una reflexión, porque también se comprenden las cosas en comunidad, ¿no? Lo que decimos de la accesibilidad cognitiva es que al final es importantísima la interacción con el entorno y que tenemos asociada muchas veces a que la lectura es algo individual y estamos comprobando, y lo vemos porque hay muchos clubes de lectura dentro del movimiento asociativo Plena Inclusión, que la comprensión también se hace en común y es mucho más motivadora. Por ejemplo, a menudo, ¿no?, como nos apuntaba en esa pista la investigación que hemos presentado antes. Os animamos a entrar a la web. Es planetafacil.plenainclusion.org, también está destacado en la portada de la web de Plena Inclusión.
Y bueno, por cerrar un poco, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, sí que destacar, a lo mejor como ya no solo de la web, un poco de lo que ha ocurrido, de lo que hemos contado en esta jornada, quizá tres retos fundamentales. Luis Cayo lo comentaba al principio, la necesidad de regular y de tener especificaciones técnicas comunes, también como comentaba por aquí Ruth, a todas y todos para mejorar esa accesibilidad cognitiva, ¿no? La segunda sería la importancia de invertir en la investigación, que tengamos más datos sobre hacia dónde debemos ir y que estén, bueno, pues fundamentados científicamente. Y la tercera, bueno, y esto lo llevamos haciendo muchos años, es continuar, que nos continuéis apoyando para que podamos hacer nuevas estrategias y desarrollo de proyectos que nos ayuden a hacer el mundo más fácil de entender. Entonces, bueno, dejamos aquí unos minutitos. No sé si tenéis alguna pregunta sobre Planeta Fácil o que queréis hacerle alguna pregunta. Aprovechamos aquí que tenemos al Ministerio de Cultura representado. En principio, si no, tenemos ahora unos minutitos también para un picoteo y podemos compartir alguna reflexión justo aquí fuera. Muchísimas gracias por vuestra atención, por el apoyo también a todas las personas que habéis estado involucradas en la celebración de esta jornada y bueno, seguimos haciendo el mundo más fácil de entender. ¿De acuerdo?